Questa è Barcellona, qui c'è il centro, Colombo, Las Ramblas, el Tibidabo, la Sagrada Familia, Montjuïc, il Park Güell, le spiagge e il Camp Nou. E questa è l'Ensanche, detto in spagnolo, in catalano sarebbe... Questo, l'Eixample, ha due arterie chiaramente differenti, l'Eixample Esquerra e l'Eixample Dreta. All'interno si distinguono poi quartieri come la Sagrada Famiglia da un lato e Sant'Antonio dall'altro. Le metro che passano da qui sono tutte. Está muy bien comunicado. Que está todo muy céntrico a 10 minutos de Paseo de Gracia, de Diagonal, de Gran Vía. Le fermate della metro che troverete in questo quartiere sono Gloria, San Pau dos de Mayo, Encans e Sagrada Famiglia. ¿Y cómo es vivir en este barrio? ¿O qué vos has de morar aquí? Muy bien. Genial, muy bien. No, se me encanta. Encantada. Es mi casa, es mi vida, es mi familia, es mi ciudad. Hay vida de barrio, hay bastante ambiente por el turismo. Aunque parezca que no, porque hay mucho turista, es bastante tranquilo. Hay gente mayor y hay gente joven. Bueno, yo tengo una hija de 7 años que disfruta bastante del barrio. Me gusta mucho porque tiene parques. Bastantes zonas verdes, hay bastantes parques. Y sobre la Sagrada Familia, pues no lo sé bien, no me he fijado. No nos han dado los permisos necesarios para grabar dentro de la basílica, así que vamos a hacer una cosa. Voy a entrar con esta cámara y os cuento lo que me encuentro. No miréis a los lados, miradme a mí. ¿Qué es esto? Esto es una cámara. Lo primero que vemos es... Está todo el mundo echando fotos, así que... Hay vidrieras muy bonitas, de muchos colores, y si tenéis que venir en un día soleado, porque da gusto, todas las vidrieras se iluminan. Debe haber 18 torres cuando se termine, ahora mismo hay 8. 18 torres, son torres, ¿eh? La fachada del Nacimiento es esta, la más antigua. Esta es la fachada de la Pasión. En la fachada de la Pasión podréis ver un sudoku cuyos números suman todos 33, que fue la edad de Jesucristo cuando murió. Esta es una de las torres, la Torre del Nacimiento, y se accede por unas escaleras súper estrechas. Si eres claustrofóbico, mejor que te quedes abajo y ya te lo cuento yo. ¿Sabes qué es eso? Todo esto, la idea es que como esto tiene que ser la entrada principal, sí, todo esto irá fuera. Este es uno de los balcones de la Sagrada Familia, en el que podéis ver las Torres Mafre, la Torre Agbar y tantas otras muchas cosas. Pasa, pasa. Hostias. Sé que ha sido compuesta por Gaudí. Ideada o por lo menos pensada. Digo, diseñada. Es un diseño hecho por un genio. Si hubieras a Gaudí delante, ¿qué le dirías? Que murió atropellado por un tranvía. Buen trabajo. Sí. Cuando estaba a medias, los campos que había alrededor, yo iba a jugar allí. Como muchos sabéis, Gaudí fue el Justin Bieber de aquella época. Aquí estoy con unas fans locas por el modernismo. ¡Gaudí! ¿Sabes en qué año la van a acabar? No sé cuándo se acaba esto. No lo sé. Hablan del 23, del 26... Pues creo que para el 2025... Calcula para el 30. Y no creo que quede muchos años. Yo creo que unos 50 años, bien, buenos. La altezza della Sagrada Famiglia è di qualche centimetro più bassa rispetto alla collina di Montjuïc. L'opera di Dio è comunque sempre superiore a quella dell'uomo. Quindi decide di prendere come punto di riferimento Montjuïc e di togliere questi 3 o 4 cm in altezza alla Sagrada, di modo da sottolineare questo concetto. La Sagrada Famiglia si trova qui, e qui c'è l'Hospital San Pau, nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Questi edifici emblematici sono uniti dall'Avenida Gaudí, un bellissimo viale pieno di terrazze dove mangiare o bere qualcosa. Perché lo sappiate, da qui passa Diagonal, una delle arterie più importanti di Barcellona, e in questi punti troverete alcuni parchi e isole all'interno dei blocchi di edifici. Sono zone di incontro per i vicini, ideate da Cerdà quando progettò l'Ensanche di Barcellona. E non molto lontano da qui ci siamo noi. Se devi venire a Barcellona, contattaci e dici quello che cerchi. Noi sappiamo dove farti alloggiare. Contiamo su una squadra internazionale che ti riceverà in inglese, francese, italiano, tedesco, russo, spagnolo o catalano. Se alloggerai con noi, avrai a disposizione un numero d'attenzione attivo 24 ore. Siamo OK Apartment, gli specialisti di Barcellona.